Hola amigos de Autos de Primera, estamos aquí en Tocancipá, lanzamiento del nuevo Renault Sandero GT Line, en un evento bastante interesante en que han podido probar y conocer en condiciones reales ese nuestro nuevo producto. Y ahora incorporamos la nueva cara del Renault Sandero con un bumper mucho más agresivo, deportivo, y el interior totalmente renovado con acabados más deportivos, yo diría sobre todo la cojinería, también algunas piezas de la consola central y la radio con equipamiento Bluetooth, conexión USB. El motor nuestro, el Renault 1.6 16 válvulas, que genera sus 110 caballos y más de 15 kgfm de torque, es decir, es un motor muy apto para nuestras condiciones, una caja de velocidades reducida con relaciones cortas, lo que da a uno la sensación justamente de un carro deportivo, que era lo que buscábamos con él. Bienvenidos, Renault Sandero GT Line 2. Buenos días, amigos de Autos de Primera. Mi nombre es Juan Pablo Kropatowski. Les voy a presentar el Renault Sandero GT Line, la nueva cara de este vehículo que lanza Renault al mercado, y un poco por qué lo utilizamos en la escuela de pilotos. Este es un proceso que es muy difícil. La gente, cuando es el autódromo, tiene que aprender a manejar la velocidad de competencia, y esto lo tenemos que hacer en un carro que permita que tengan las cualidades para que, en caso de presentarse una emergencia, el carro sea muy dócil de manejar. Es un carro que se comporta bastante mejor de lo que la gente cree. Uno, cuando lo ve en la calle, dice: bueno, es que es un carro como para la familia. Y también se presenta esta nueva versión que es GT Line, y que la deportividad la podemos vivir en el autódromo día a día. Bueno, quiero de verdad que la gente que ve Autos de Primera y que lo consulta, porque es un medio especializado, conozca la escuela de piloto Renault Sandero GT Line. Es el primer paso para convertirse en un piloto de automovilismo profesional. Los invitamos a todos en compañía de Renault con su nuevo producto GT Line para que vengan, tomen la escuela. Y este primer paso, como les comentaba, para acercarse a este deporte, a esta pasión que ustedes viven a través de Autos de Primera.